viste todos los separadores nuevos de la MTV. Sí. A mí personalmente me da una sensación como que hay toda una explosión de nuevos animadores para adultos. Sí, claro. Bueno, estos son los mismos con los que nosotros trabajamos. Muchos son los mismos, ¿no? Por ejemplo, Bill Plimpton, de quien nosotros nos hemos dado largometrajes y muchos cortos también, es uno de los clásicos animadores de la MTV. Pero bueno, creo que es más rico todavía que lo de la MTV, porque la MTV tiene una personalidad muy, muy definida, muy concreta, y un ritmo. Para mi gusto, para ellos está fenómeno, digo, para mi gusto, en mi programa, un poco acelerado, ¿no? Son grandes artistas esos, pero nosotros le damos cabida también a otras expresiones un poco más tranquilas, te diría, y que además con esta magia que tiene el dibujo, que tiene el arte, sintetizan un poco de repente la idiosincrasia de todo un pueblo o el momento espiritual o político que está atravesando un país, ¿no? Uh-huh. Como son algunas de las cosas que hemos mostrado de la República Checa o de la República Eslovaca o lituanas o rusas o inglesas. Uh-huh. Y tu postura, por ejemplo, con las grandes industrias del cartoon, digo, por ejemplo, los japoneses, ahora el Zodíaco. Mira, lo que pasa es que no tienen un formato como para nosotros. Hay que tener cuidado con los japoneses, porque los japoneses producen mucho y muchas cosas muy buenas que nos gustaría tener, pero no tenemos plata para pagarlas. Entonces, bueno, eso, los japoneses son uno de los que circulan por los circuitos esos comerciales importantes, ¿no? Acá le estamos dando cabida, insisto, a las pequeñas producciones, más bien a las películas de autor, ¿no? Donde hay un trabajo, te diría, un poco más artesanal, ¿no? de la producción. Claro, sí, yo me refiero un poco a una cosa medio paradójica que noto en tu vida, ¿no? O sea, que por un lado tenés esa cosa así de mostrar el trabajo de autor y de valorizarlo por sobre el trabajo de género. Sí. Y por otro lado trabajás en grandes medios, o sea, como... Sí, pero bueno, claro, pero sin embargo el tipo de trabajo que uno hace aún en los grandes medios se parece más a las pequeñas producciones que a las megaproducciones. Yo digo megaproducciones cuando hablo de Walt Disney y todas estas películas japonesas, que, ojo, están muy bien hechas, ¿eh? A mí me gustaría poder mostrar en el programa, lo que pasa es que ellos prefieren otros lugares donde recaudan más que el magro pago de derechos que hacemos nosotros, ¿no? Estamos hablando de un programa que no tiene subsidio más que el contrato que tenemos con el canal, que es el canal oficial y esas cosas, así que pero estamos muy contentos, porque bueno, lo otro ya tiene canales naturales, Walt Disney hace cualquier cosa y ya todo el mundo lo ve. En cambio, lo que faltan tal vez sean las ventanas por donde poder asomarse a estas pequeñas cosas, ¿no? Pequeñas, grandes cosas. Y había una, volviendo digamos a la gráfica, ¿no? Una vieja dicotomía entre Fierro y Escorpio como revistas así de culto, y Intervalo, Tony como revistas hechas medio así. ¿Vos alguna vez tomaste una postura así concreta sobre este tema? No, yo tengo que hacer a esta altura una confesión, a mí no me gusta la historieta. Me gustaba y la consumía cuando era chico. Pero ahora me gustan mucho los dibujantes de historieta y no así los guionistas. O me parece que se descompensa para mi gusto, ¿no? La historieta, porque me parecen los guiones más flojos siempre que los dibujos. Pero debe ser una deformación profesional, porque a mí me gustan los dibujos y los dibujantes, ¿no? Parecen prodigiosos realmente en general los dibujantes de historieta. Pero no me gusta el género, me gusta el humor, el chiste, ¿no? De manera que, bueno, no he llegado a tomar partido. Sí tengo para mí como consigna, tanto en el humor como en la historieta, que estos son artes populares. Que a veces hay tentaciones de tipo intelectual en todo esto. Bueno, lógicamente se trata de producciones intelectuales, ¿no? El dibujo en sí es en realidad una idea expresada en líneas, ¿no? La realidad no existe en forma de línea, ¿no? Existen cuerpos, volúmenes en el espacio con su peso, con sus colores y todo eso. Así que es un trabajo intelectual.
Pero me da la impresión de que siempre ha habido algunos sectores que tratan de desviar esto hacia formas de intelectualización que este arte no necesita, porque justamente tiene la virtud de poder ser entendido sin decodificarlo. Es decir, todo el mundo sabe que si hay un texto escrito dentro de un circulito con una colita, eso es un globo y ese texto es algo que está diciendo el tipo hacia donde apunta la colita, ¿no? No hay ahí unos simbolismos que descifrar, ¿no? Es un arte popular, esa es su maravilla, ¿no? Su posibilidad de llegada, ¿no? Pero bueno, estas cosas siempre pasan y son legítimas, pasan por distintas circunstancias, a veces pasan porque hay gente que se pasa de rosca, a veces porque hay gente que le busca una nueva vuelta y a veces la encuentra también y son situaciones felices, y a veces porque algunos vivos quieren afanarse, como han hecho con otras disciplinas, algunas formas de la cultura para hacer un consumo muy elitista, muy cerrado de eso, en detrimento de que pueda disfrutarlo una mayor cantidad de gente, ¿no? ¿Y sos así un ávido buscador de lo nuevo en dibujo, por ejemplo? Así como en dibujo animado veo que sí. Sí, no, no, no soy, no, hay tipos mucho más inquietos que yo, que investigan en las técnicas, más bien yo me oriento hacia la posibilidad de encontrar el lenguaje que le corresponde a cada una de las ideas que tengo, ¿no? Entonces eso es lo que me hace variar, lo que me hace cambiar, ¿no? Pero no tengo nada que ver con esa otra raza que yo admiro tanto, ¿no? De dibujantes investigadores que están probando técnicas distintas, como es el Negro Crist, por ejemplo, que esto que pinta con café, con vino, con lavandina, con lo que tenga a mano y tiene esa necesidad así compulsiva de trabajar permanentemente, ¿no? Digamos que es una forma más reposada, así que si cabe. Bueno.